Damas, caballeros, amables amigos, bienvenidos sean todos ustedes una vez más esta noche. TUDN, Box Televisa, la plataforma Big Latin KO presenta a ustedes completamente en vivo, transmitiendo desde este hermoso municipio, esta hermosa ciudad. Estamos en Tlalnepantla, Estado de México. Y presentamos a usted este gran encuentro en la categoría de peso superpluma. Pelea a seis rounds. En la esquina roja, con un récord de 3 peleas ganadas, 2 perdidas, 3 empates y 1 victoria por la vía del knockout, de la Sultana del Norte, de Monterrey, Nuevo León, Santos Rodríguez. En la esquina opuesta, en la esquina sur, su rival para este encuentro lo presento a ustedes con un récord profesional de 11 peleas ganadas, 1 empate y 5 victorias por la vía del knockout, invicto. Nacido en la Ciudad de México esta noche, se declara de Tlalnepantla, Estado de México, Héctor Sepulturero Munguía. Para este encuentro entre hombres en la superficie, el señor César Castaño, nuestro es Box Televisa. Nosotros, si estamos en vivo a través de TUDN. Agradecemos a Edgar Alejandro tras esta presentación. Santos Rodríguez, calzoncillo azul cielo, con vivos en blanco. Y del otro lado aparece Héctor, el sepulturero Munguía, que ha sido parte ya de las galas de Box Televisa. Calzoncillo color blanco con vivos en rojo. Muy lucidora la vestimenta que trae el sepulturero. Se mantiene invicto hasta el momento. Solo un empate, 5 knockouts a favor en 11 peleas. Vamos a ver si rompe la barrera del 11. Y del otro lado aparece un chico que Santos Rodríguez, me han dicho cosas buenas de él. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo arriba del cuadrilátero. Así que ahí viene la campana. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Por lo pronto salió el sepulturero a mandar largos los brazos que tiene. Y del otro lado se esconde bonito justamente Santos Rodríguez a tratar de proyectarle. Buena pelea esta, mi querido Cochul. Sí, claro, vemos al sepulturero Munguía con un físico impresionante, muy bien trabajado. Sí. Es como deben de estar los boxeadores de hoy en día, pero Santos Rodríguez también viene bien preparado y esperemos que se acoplen los estilos. Sí, se pusieron su trajecito de Batman y salieron a darse con todo y eso es bueno. Aunque con la categoría que estamos hablando de la superpluma hasta el momento. ¿Quiénes están ahí? Bueno, anduvo Emanuel Vaquero Navarrete, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, por supuesto Oscar Valdés, Julio César Chávez, ahí consiguió título, Juan Manuel Márquez también. Diana, ¿para qué le gusta la pelea? Pues sale imponiendo con la actitud, sale trabajando. Está aganchando también el cuerpo. Está trabajando bien el sepulturero. Vamos a ver qué se espera del Santos Rodríguez. Sí, por lo pronto, prácticamente comiéndole el terreno, mandándole a su propia esquina, rascándose en las cuerdas para tratar de salir de esa zona. Y lo proyecta a izquierda y abajo, trabajo en el cuerpo con la derecha, Iñaki. Y también rascándose los ojos el Cochul, mi Charlie. Lo veo que está enamorado de Héctor, ¿eh? Está bien enamorado, caray. El sepulturero ya le echó ojitos. Bueno, a mí me gusta cómo boxea el sepulturero. Tiene esa pinta de noqueador, tiene esas ganas de ir para el frente. Vean cómo baja ligeramente las manos, suelta lo que tiene y sigue atacando en terreno cortito. Suelta ahora Santos, Diana Santos, recibió el golpe, pero de inmediato fue al ataque de Fernando. Sigue haciendo buenos movimientos de piernas este sepulturero que está tomando la iniciativa en este primer episodio. Y bueno, no hay que dejar atrás a Santos Rodríguez, que se ve muy bueno, con muy buenas facilidades de mano, como en esta combinación que tiró. Te digo una cosa, se ve muy grande el sepulturero. Sí, sí, como si que recuperó mucho justamente peso. Con Santos, recuperó bastante, Diana. Trabajando bien la defensa, Santos Rodríguez, no, han entrado manos, pero no han dañado tanto a Santos, pero está trabajando bien el sepulturero, así que sigue con ese ritmo que está imponiendo, ojalá mantenga ese volumen de golpes toda la pelea. Perfecto, ahí está, bien lo dice Diana Fernández, la bonita, intenta atacar, se volteó incluso de zurdo de repente, ataca el sepulturero, le cambió cómo va el tono del combate. Si Santos se mueve a esa zona, lo hará el sepulturero. La pelea es buena, Iñaki. Ahora el zurdito Héctor, el sepulturero Munguía, mi Charlie, y Santos Rodríguez, pues en esta ocasión solamente aguantando, pero a veces no sé si es tanta la pegada, ya lo sabremos en el análisis, pero siento que marca los golpes, Héctor. Sí, está intentando. ¡Oh! ¡Venga, cómo no! ¡Lo agarró sabroso! ¡Una derecha cortita, poderosa! ¡El sepulturero tocó la lona!
decíamos, pequeñito pero picoso, mi Cochul. Sí, lo agarró bonito. A pesar de que iba para atrás, esperó el momento exacto para darle la pura puntilla al sepulturero y se fue la lona. Y mira nada más, ahora viene la vuelta, sonó la campana. ¡Ay, tiro, cómo no, a través de Box Televisa! Nos la repite, ¿no, please? Sonó la campana y al sonar la campana, regístrate con el.mx y conviértete en el gol del rico, nuestro bono de hasta 5,000. Presenta así al tres veces campeón del mundo, sí, Fernando el Cochulito Montiel. Pues yo estaba viendo un primer round muy ajustado para ambos contendientes, pero llegó a la mano izquierda de este Santos Rodríguez que sorprendió a todos. Cayó la lona del sepulturero, pero se recuperó bien. 10 puntos para Santos Rodríguez y 8 puntos para el sepulturero. Golpe de efecto retardado, Cochul, porque entró, se dio cuenta que le había puesto mal, se fue hacia atrás y decidió recuperarse. Me parece que calentó la mandíbula, va para adelante. Vamos a ver cómo se pone buena la pelea. Ataca el sepulturero, intentando con izquierda y derecha. Se estrella en el hombro, va para adelante. Y Santos Rodríguez, oh, nada más lo agarraron sabroso. Ahora sí, trabajo a dos manos. Entra por arriba, pero Santos de inmediato responde a tambor batiente. Una, dos y tres, la cuarta todavía logró mandarle Iñaki. Sí, la verdad me gusta cómo se enconcha en esta ocasión Santos Rodríguez, Charlie, aguantando la metralla. Y te digo que al parecer en esta ocasión es cuando solamente marca los golpes, Héctor. No veo con mucha fuerza sus obuses. Bueno, vamos a ver si solo está marcando. Me parece que Santos no se está sintiendo, ¿eh? Va a tener que tener mucha paciencia. Por la paciencia, el caso de el sepulturero. Entra por arriba, entró como bonita recta, te escucho, Fernando. Pues él se dio cuenta, este Santos Rodríguez, que le hizo buena, hizo buen paso lateral y fue cuando tumbó a este sepulturero, que lo está repitiendo, pero ya no tiene el mismo efecto. No, entonces, ya no. Sepulturero está tirando los golpes, pero con todo también. Con toda la potencia. Dice Jackie que no, Diana dice que no, pero yo veo a Héctor pegando sabroso y pegando duro. Parece que lo está esperando, Misarril. Parece que lo está esperando que él suerte sus combinaciones para poderlo agarrar con una mano dura como lo agarró en el round anterior. Sí, definitivo. Entra otra vez por arriba. Cuidado, que ahora sí le soltó Santos. Le movió todo el esquema porque lo agarró con el viaje de un golpe. Intenta el terreno corto. Suelta lo que tiene. Banja el rostro. La pelea sabrosa. Interesantísima, ¿verdad? ¡Qué buena pelea! ¡Iñaki! Oiga, Charlie, veo la estructura del sepulturero y también me llama la atención porque próximamente estará Eduardo Sugar Núñez, que está con los hermanos del Cochul Montiel, ¿eh? Y abusados. Esperemos que ahí no nos den baje con el Sugar Núñez, como lo hicieron con el conejo, mi Charlie. ¡Ay, el conejito que nos lo bajaron, eh! Ese conejito ya venía para una pelea de Box Televisa y alguien intervino en el camino, el piratita Morgan del boxeo. ¡Se cruzó, Cochul! Bueno, aquí vemos una pelea interesante. Este segundo episodio, fíjate que está cerrado la guardia de este Santos Rodríguez, pero este sepulturero también está intentando por todos lados golpearlo y bueno, con mucha eficacia también está haciendo la pelea. Diana, me parece que el que está haciendo el gasto es el sepulturero Munguía. Héctor está trabajando. Claro, siente la presión de la caída en el primer round. Siento que está empezando a trabajar bien. Ahí lo acaba de agarrar con una mano dura. Sí, y una mano sabrosa, sonó la campana. Volvemos a través de Box Televisa. Fuera todo mundo y de inmediato sonó la campana. Regístrate en Codere.mx y conviértete en el gol del ring, nuestro bono de hasta 5,000. Fernando el Cochulito Montiel, te escucho, Fer. 10 puntos para el sepulturero y 9 puntos para Santos Rodríguez. Apretó el acelerador ese sepulturero. Se dio cuenta que no tiene que jugar con este Santos, que viene muy decidido. Así es que 10 puntos a 9 a favor del sepulturero. En Monterrey se está haciendo un excelente trabajo en el boxeo. Santos Rodríguez viene de ahí. Suelta lo que tiene. Cambiado incluso hasta de zurdo. Se voltea el sepulturero a tratar de hacer la persecución. Pasito el soldado, ataca y ahora el que falla es Santos Rodríguez. Calzoncillo azul, vivo en blanco, del otro lado blanco con vivos en rojo. Diana, ¿cómo viste el combate hasta el momento? Muy bien, muy bien. De repente cuando Santos hace su boxeo, que no se queden las cuerdas, lo hace muy bien cuando sale con esos pasos, pero llega en el momento en que se estancan las cuerdas y es cuando le entran las manos poderosas del sepulturero. Deja de ser activo, es cierto, y empieza a recibir castigo. Sepulturero respira amplio, sí. Hay un ligero corte, o no corte, pero una inflamación que ya empieza a soltar algo de sangre en el caso del sepulturero. Lo vuelven a tocar, toma riesgos en terreno corto, cabeza con cabeza, Cochul. Sí, parece que está a punto de abrirse la ceja derecha de este sepulturero. Está haciendo las cosas
como que muy ya muy atrabancado el sepulturero, está desesperado, siento yo, porque sí, por la caída le afectó, eso sí. No hay duda, no le afectó en lo físico, le afectó con la intención de ganar la pelea, Iñaki. Correcto, Charlie, también los movimientos de cintura por parte de Santos Rodríguez, y atención, porque en el momento que abre la guardia, le ha metido unos ganchitos y unos uppers de derecha a Santos Rodríguez, que caramba, por eso el daño en el rostro de sepulturero. ¿Sabes cómo me dijo el cochul del corte? Dijo, ay, me cortaron a mi niño, el sepulturero ataca abajo, después el trabajo también por arriba del sepulturero en terreno corto, buenos uppers, 12 gritos de Santos que cada que le meten, contesta y al mismo ritmo, se da la vuelta, cambia el perfil, vuelve a quedarse en terreno cortito, a sepulturero lo veo bajando la dinámica, Cochul. No, pero fíjate que se sorprende porque como que siente que ya lo tiene dominado este Santos y nada, que sale con pasos laterales como en este momento las cuerdas y sale tirando golpes. Santos Rodríguez está haciendo una buena pelea también. César Castañón, que es lucidor como referee, vamos a ver qué nos entrega. ¡Cuidado que entra el sepulturero! ¡Bonita! Como te comento, Santos está haciendo muy buena defensa, nada más que de repente por ahí se descuida, pero el sepulturero tiene que tranquilizarse y hacer su pelea como la está haciendo. Sí. Empezar a trabajar el cuerpo y tener cuidado con esa, con la cabeza. ¡Ah! ¡Entra por arriba! ¡Entra otra vez con la derecha! ¡Es momento el sepulturero! ¡Suelta con la izquierda! ¡La gana a larga distancia! ¡Va por él! ¡Pelea buena! ¡Entra por abajo! ¡Suelta lo que tiene! ¡Amarradito en terreno corto! ¡Van por arriba! ¡Suelta otra vez con la izquierda! ¡Sepulturero parece que lo tenía! ¡No se encienden todavía las luces ámbar! ¡La pelea es buena! ¡Va a sonar en cualquier momento la campana! ¡Suena ya! ¡Volvemos a través de Vox Televisa! Bueno, todo mundo afuera, seconds, dice César Castaño. Regístrate en codere.mx y conviértete en el gol del ritmo de su mano de hasta 5,000. ¡Se acabó la pelea! ¡Ya no salió Santos Rodríguez! Empezó a sentir el combate duro, de verdad, explosivo. ¡Ay, caray! Y dijo, ya no más, Cochul. ¡Cuéntame! Apenas sé que está arriba, sé que sabe, ¿no? Cómo se sintió, pero estamos viendo que está muy dominador ese sepulturero. Estaba ahogando mucho a Santos Rodríguez y al final de cuentas pues decidió no salir porque yo siento que se sintió mucho el peso también de ese sepulturero. Gracias, mi querido Sar. Estamos ya aquí con el anuncio oficial que nos entrega la Comisión de Box del Estado de México y el vencedor de esta pelea por nocaut técnico al inicio del cuarto round, de la Ciudad de México, México, Héctor Sepulturero Munguía.